Buenas a todos gente, en el día de hoy os traigo una tremenda guía con Rakan Support, como siempre comentaremos las runas que estarán en la descripción, pasiva, habilidades que nos vamos a comprar y nos enfrentamos a una botlane bastante potente, en general tiene un equipo que como se ponga por delante vamos a tener muchos problemas, en este caso Spike junto con Jone, veremos a ver cómo funciona este combo y rápidamente pues hablaremos un poquito, dando un segundo, de la Run bueno, ok, hemos forzado un Salmoner Yone se ha quedado bastante tocado también eh, Vamos a empezar a hablar de las runas Que lo he dicho, está en la descripción Así que vamos a ello Protector, demoler, revestimiento de huesos, revitalizar Y de secundarias con las azules, celeridad y capa de nimbo Vale, van a subir ellos a nivel 2 claramente Así que Miss Fortune, tírate para atrás, por favor Ok, de momento estamos bastante igualados de vida Ha gastado también poción su Yone Uy, oh, esto es muy malo, tiene que flashearlo Uy, el curar súper tardío. Y tampoco hacía falta. Bueno, inicio un tanto malo, diremos. ¿no? Un tanto extraño de la partida. No pasa nada, no pasa nada. En cuanto a pasiva, tenemos este escudito que habéis visto que está junto a nuestra vida. Este escudo, eh, esta pasiva la tenemos cada 40 segundos. En el caso, vamos a tirar esto ya. En el caso... Eh, que vayamos golpeando habilidades tiene menos cooldown, así que es bastante importante ir golpeando a los rivales. Y eso es lo que hace la pasiva, ese pequeño escudo. Y si estuviésemos jugando con Chaya tendríamos un vaqueo más rápido, pero estamos con una Misfortune. En cuanto a habilidades, tenemos la Q. Lo que hace es tirar una pluma que se si impacta al rival. Nos vamos a estar curando, ahora lo vais a ver. Y si nos chocamos con un aliado, nos curamos los dos. Bastante importante para ir pokeando, haciendo daño y sobre todo pues... Eh... Para intentar... Va, esto puede servir aquí para nosotros, perfecto. Para intentar eh, hacer dañito. Luego tenemos la W. Por aquí nos engancha Pike La cual, la habéis visto, es un desplazamiento que crea un círculo en el suelo. Y si los enemigos están ahí, les vamos a hacer daño. Y encima los vamos a levantar. Es una habilidad de iniciación realmente poderosa. Y por último tenemos la E, que nos da un montón de movilidad. La podemos activar dos veces. Y es como un dasheo, un movimiento hacia un aliado. Podemos tirarle una E a Miss Fortune... Eh, y otra pues a Graves o a Nocturne, ¿no? Que es de nuestro equipo, mejor dicho. Eh, entonces tienes un montón de movilidad. El rango no está nada mal, como podéis comprobar. Así que lo vamos a intentar utilizar siempre para acercarnos a los rivales e incluso, en caso que sea necesario, para huir. Nos hemos llevado a la primera sangre, aunque la partida va 2-1. De momento no hay nada trágico. Sí que es cierto que un Atrox por delante no es algo que me guste en exceso. Pero es lo que hay. <laughs> Perdonad gente que aún estoy un poquito... Regular eh, del resfriado Ok, continuamos eh, poco a poco De momento Ahora ellos tienen que respetarnos La oleada se está pusheando para ellos Vamos a intentar meter un poquito el pechito Y rápidamente vamos a guardar yo creo Porque Graves es tanto pero debería Vaquearse para volver probablemente A bot en los próximos minutitos Ok, estamos por aquí junto con Miss Fortune, foquea un poco Bien ahí Nuestro mid laner. Vale, ahí pokeamos, nos vamos para atrás. Y eso es lo que hace la E. Ese desplazamiento lo podemos activar dos veces. Lo he dicho. De momento vamos a tener una boldain más tranquilita, a no ser que nos inicien ellos. No deberían porque tienen poquita vida. Y a partir de nivel 6 es donde este campeón también brilla muchísimo. ¿eh? A ver, a ver. <laughs> vamos a obtener velocidad de movimiento y a todos los enemigos que golpeemos les haremos daño y también los hechizaremos, los enamoraremos. Así que es una iniciación brutal. Junto con el Shurelia de ítem. Eh, es que los enemigos tienen que flashear o, o están en grandes problemas. Vale, esto por aquí. Cuidado con Gravis porque va a empezar a jugar en torno a bot, ¿eh? Nocturno también está por la zona. Pero es muy, muy probable que su jungla aparezca en escasos segundos en ese ward. Vale, no intento pillarme ni nada. Vale, cuidadito con esto. Deberíamos estar bien, sin más. Me está dando mucho respeto a su jungla, ¿eh? Creo que en cualquier momento va a aparecer. Ya que haber pillado el borde en vez de ese minion. Pues se la ha jugado el John, eh. Si hubiésemos estado más cerca más atentos, era aquí para nosotros. Vale. Ok. Pues de momento, nada. Eh, Nafir por ahí está Pusheando bastante. Está grave graves. Por línea, la verdad que no es algo que me esperase. Me quería meter en medio. Vamos a intentar levantar a todos. Una visión. Oh, my God. Vale, me llevo yo el daquilo al menos. Debería ser uno para uno. Tengo de este, yo tengo todo. Me gustaría no tener que gastarlo, pero... Lo voy a tener que gastar. Ahí está. Nos vamos a curar nosotros, así que deberíamos estar bien. Esto es que para nosotros ya. Ok, troleadita histórica por parte de Gravesa. <laughs> pues 2-0-1. Finalmente ha sido un 2-1. Eh, teniendo en cuenta que han forzado bastante ellos y que Graves entra por línea. Eso ha sido realmente raro. Pero teniendo en cuenta todo esto, ni tan mal. La verdad que ha troleado bastante su graves. Supongo que se pensaba que. Bueno, a ver, realmente con un básico más me bajaba. Entonces, supongo que era la típica que estaba casi casi al rango. Pero ha sido bastante troleada por su parte. Y no he gastado nada, de cosa importante. Vale, fortuna ha caído bastante rápido. Se llevó por ahí una asistencia, aunque sea. Eh, y nosotros que deberíamos empezar también a rotar. No tenemos la bota, lamentablemente. No las hemos pillado. Hemos eh, decidido ir a por el Shulería lo antes posible. Y bueno, no vamos a poder rotar de la forma que me gustaría. La ulti la vamos a tener bastante pronto también. Ah, vamos a intentar quitar algo de visión si es que tienen. Tampoco creo que tengan aquí. Bueno, espérate que voy directamente a bot. Porque Miss Fortune ha hecho check, ¿no? O sea, porque la acaban de enganchar ahora. Ha hecho check creo, en el arbusto directamente. Esto es malo, ¿eh? He querido rotar nada, ¿no? 10 segundos y ha muerto literal. Así que se nos complica. Se nos complica un poco la lane. Bueno, ya es lo que hay Nos llevamos el gordete Esquivamos Bien el midlaner, cosa que me gusta eh, La cosa es que me gustaría ser nivel 6 Ahí está el nivel 6, perfecto Vamos ya a levantarlo Para que pierda tiempo ya Vamos a tirar ulti Para ganar un montón de tiempo Tiramos por ahí un ignite Y creo que hemos iniciado la perfección Vale, lo levantamos, perfecto. Hemos hecho el tiempo suficiente para que nuestro equipo llegase. Y en general, pues les hemos mareado bastante. Eso es lo que hace la ulti, ¿eh? como podéis eh, comprobar. Es muy potente. Tienen que respetarla mucho. Y si no la respetan, pues pasa estas cosas. Nos colocamos 2-0-3 de momento. Partida bastante positiva. Vamos a intentar ayudar a Nocturne en caso que sea necesario. Y Miss Fortune debería llevarse alguna plaquita. Ahí está. Que se lleve ella el oro, que no va extremadamente bien. Y yo que tendría que vaquearme en verdad, ¿eh? para las botas. Se empieza a notar. Vale, Graves acaba de petar esto. ¿Está el bufo rojo? Va a venir aquí 100%, ¿eh? Están picuchillos, creo. Yo creo que aquí podríamos hacer una cazada bastante gratis. Pero tengo que empezar a ir a bot. Vale, por ahí está ese. Se va a volver a comer lo mismo, tío. Ay, oh bot. Pues nada. Se ha vuelto a comer el gancho a la primera, así que. Eh, volvemos a nuestra posición. Eh, listo no se puede hacer mucho más eh, tenemos que jugar supongo alrededor de ella constantemente y me tengo que intentar comer los ganchos por ella supongo algo así Yo al fin y al cabo me puedo medio escapar pero es bastante duro eh, que la haya dejado dos veces eh, sola y, y la hayan pillado las dos veces con el gancho está en mid pipe eh, cuidadito vale, compartimos oro compartimos oro y listo. Shutdown para Pike. Vale, pues tenemos que intentar pushar esto, yo creo. ¿eh? Vale, ahí estamos. Ha gastado todo Pike. Destello y prender. Lo tendremos en cuenta. Ah, podríamos forzar una placa, yo creo. Pike no debería llegar. Tenemos también el demoler. Así que perfecto. Y cuidado porque está llegando por el río, ¿eh? Ahora sí que sí, hay que andarnos con ojo. Tengo definitiva Cosa que no está mal Quita la visión No me fío nada de Miss Fortune Gente, o sea No os lo quería decir Pero es que no me apetece Estar con ella en línea Ahora mismo Creo que la van a enganchar Y va a ser trágico Es que Johnny Tira la ulti para adelante En cualquier momento Y ya está, eh o, o ese gancho, por ejemplo De Miss Fortune Es difícil de jugar esta partida Independientemente De que sea mejor o peor La van a poder cazar Muy fácil Vale Obligamos a que se vaya Ok, perfecto. Me podría haber pingueado, la verdad. Me podría haber pingueado porque habría tirado ulti y hubiese sido todo mucho más sencillo. Faltaba ahí un poquito de. De entendernos. Vale. Tengo Ignite en 8. Me gustaría esperar Ignite porque creo que podemos rascar kill. Con él. Vale, esto hay que pushearlo para evitar que se vaya a base y podemos tipear, eh. Tengo Flash en mente. Y si no, pues nos llevamos placas. O sea, ellos deciden. Vale. usamos esto. Van a perder mucho minion, y Si se han ido a base. Mucha experiencia. Y nosotros vamos a pillar plaquitas. Esto es realmente potente para nosotros. Como siempre también, gente. Recordad que podéis ir dejando un tremendo like. Que hay un montonazo. Suscribiros para no perder futuras guías, gameplays, nuevos campeones. Y que podéis ser miembros del canal para tener emoticonos exclusivos. Votar en encuestas de miembros. ¿Qué campeones queréis ver? ¿Qué líneas queréis que juegue y demás cositas? Así que le agradezco mucho. Vamos a por las botas de una vez por todas. Que con Rakan son bastante claves, tío. Y no las llevamos aún. Um... Vale. Meter un basiquín, amiga. Me la lleve yo. Con el Ignite diría. Pero mejor que nada es. No tengo mana por la w. Sad. Ok, pues ni tan mal, ni tan mal, la verdad. Nos llevamos por ahí otra voy 303 de support. Y a ver, si viene Nocturne, esto podría ser Dive. Un poco forzado, también te digo. Pero por poder podría serlo y podríamos rotar al dragón incluso. Mm, si viene Nafiri... Simplemente va a saltar. Está también Graves. Aquí se puede llegar a liar un poco, en general. Mm, nos estamos metiendo ya en un sitio un poquito Profundo, ¿no? Yo me tengo que comprar la puta tú una vez, gente <laughs> Vale, nos vamos Nos vamos por aquí Dragón, supongo No tengo para quitar wards ni nada, eh O sea, ahora mismo esto puede ser un poco A ver qué pasa Vale, no, Turner lo utiliza Y listo Yo me tengo que ir, por favor, Miss Fortune Que no te enganchen en este minuto O va, quédate mejor, esa es Ahí tienen misión, lo sabemos Vale, Shurelias. Botas. ¿Qué botas? Nos podemos hacer realmente las de jonias de lucidez. Pero son muy AD. O sea, solo está Gragas de AP. Así que nos vamos a hacer las de armadura. Creo que son bastante casi obligadas esta partida. Además, son campeones de daño. O sea, no son típicos tanques, no. O sea, tienen un Atrox y Graves. Jone. Pike. Que va a ir la pero ahí está. Vale, voy. Me falta nada para la definitiva. Lo vamos a pinguear. Está jugando lo decente esa Anafiri. ¿eh? La verdad que le han quedado bastante, se ha movido bastante gente y aún así está fino. Por cierto, gente, si habéis llegado a este, hasta este punto del vídeo, comentadme algo de Rakan, ¿eh? tipo pluma. O ponedle a de una pluma, ¿no? Ahí está. Let's go. dejaré por ahí un corazoncito. <coughs> Perdonad. Vale, en cuanto tire, ahí estamos. ¿Vienes? Lo habría tirado, Ulti, pero como no viene, pues... La e, por favor vale. Esto ha sido bastante horrible La verdad, ¿eh, gente Se ha vuelto a morir Miss Fortune la ha matado Jones solo Ni la ha tocado Pike No sé qué ha hecho Para estar cuerpo a cuerpo De un Yone Pero oh my god Debería salir por patas. Sí, seguramente. Uh, Supongo que me tengo que ir a vaso, pero bromas Por suerte No, no han pusheado ah, Ay Perdonad, gente, que estoy con la tos. Vale, pues nos vamos a base. Mm, creo que lo podríamos haber matado, pero no estaba tan cerca como yo pensaba nuestro mid laner. Y no lo he visto, claro, como para iniciar con ulti. Podría haber tirado ulti W, yo creo que era aquí casi seguro. Solo con un poquito de ayuda a la hora de, de que me siga, básicamente. Pero nada. No hace falta tampoco volverse locos. Hay tres mid, ¿eh? lo sabemos. Ahora no sé yo si se va a poder escapar. Me da que ya... Es demasiado, aunque una kill va a rascar. Bueno, espérate, eh. Espérate que lleva 5 kills, 6. Se la lleva también esa, creo, ¿no? Vale, aquí para nosotros destrucción, vamos. <laughs> vamos con destrucción, Coito y Atrox, eh. Tengo ulti todavía. Vale. Tengo ulti. No sé si tirar el Ignite, en verdad, este. Porque se va a curar mucho. La cosa es que no le iba a luchar. Si lo llega a luchar, obviamente era el Ignite. Y si no, pues no. Vale, nos vamos a curar un poquitín. Nada tendría que haberlo tirado. No sabía si Nocturne lo iba a querer jugar agresivo o no. Tenía ulti, tenía de todo. Por eso he intentado como ir más agresivo. Pero supo que simplemente no tendría que abrir Y ya está. Por aquí está Pike, cuadrito que no me enganche. Vale. ¡Oye, ay, 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 ay! No sé quién la ha hecho peor. Pero la kill se la llevó el otro. Y ahora con el Ignite me llevaría a kill. Probablemente. Ah, nada, sin más, gente. Nos quedamos los dos supers aquí. La verdad es que no vamos a hacer gran cosa. Vale, viene mid laner, ¿eh? Podemos intentar baitear un poco. Vamos a intentar no pushear para nada. Solo las hits como mucho. Vale. Vale. Tengo ulti, eh. Vamos a tirarle ulti ya de primeras. Torreta para nosotros, por favor. Ahí estamos. Mmm. What? Me mató. Ok. A ver, ha gastado bastante. Bueno, ha gastado todo el combo. Nah. Sin más, le hemos hecho mal. Nosotros, supongo, la torreta se ha un píxel de vida. He tenido que perder tiempo con un autoataque. My bad. Ha sido nuestro primer así, error tonto de la partida, yo creo, este. No nos hemos entendido mucho otra vez con el Millenial, ¿eh? No estamos en la misma onda. Por arriba, cuidadito, que la partida se nos va. De hecho, estamos perdiendo un kills, gente. Es que yo pensaba que íbamos sobrados. Pero es que nuestro top laner va 0-5 y nuestro carry... Nosotros vamos 4-1-3. Le un score bastante guapo. Pero es que nuestro Kha'Zix va 1-6 Y de farm y de todo va por detrás también Vale, están en heraldo La cosa es que no podemos hacer gran cosa Nosotros... Sale dragón en 8 No sé si va a querer venir el midlaner No, son 4 Estamos totalmente encerrados No estamos jugando como equipo para nada. ¿eh? Tenemos un problemita ahí. No sé cómo vas a poder solventar esto. El heraldo lo hemos cortado, pero parece ser que igualmente se lo van a hacer. Ahora quiere entrar Nocturne. A ver, yo tengo un en 5. Te puede intentar. Vale. Ok, esto puede ser bastante decente para nosotros, de hecho. Nice, Heraldo. Y podríamos rotar al Drake, yo creo, ¿no? Incluso. La verdad que han tenido como mucho miedo. Supongo que es porque Atrox ya estaba en bot y realmente no están como en posición de lucharlo. Pero han tenido muchísimo, muchísimo miedo. Me sirve. Vamos a intentar preparar un poquito la zona del dragón, si es posible. Miss Fortune, que se queda cuando la oleada ya está bajo recta. Vámonos por aquí. Tienen visión también ahí. Uh, vale, está Trox ahí Estoy muerto. Vamos a intentar hacer el máximo tiempo posible. O simplemente voy. ¿Me sirve? Tienen todo guardeado ellos, eh. Yo si entro me muero, pero si puedo levantar a alguien es medio ward. Vale, vale. Bien, ahí el equipo. No estamos haciendo gran cosa en esta pelea, definitivamente. Cuidado que no me quiera hacer focus spike. Vamos a tirar la Q aquí también. Para curarnos, ok. Dentro de lo que cabe, ni tan mal. Han gastado ciertos recursos en mí, varios cooldowns. Y no me han matado de milagro, la verdad. Tampoco nos vamos a hacer aquí que son unos pros y nos estamos escapando. Casi me matan. Pero lo dicho, han gastado como todos sus combos iniciales en mí. No lo han conseguido. Y al final, cuando los han necesitado, ya estaban en una posición un tanto que no les convenía. Así que perfecto. Vale, cuidadito, Miss Fortune. Tenemos Shurelias. Lo activamos para llegar lo antes posible. Ven por aquí, amiga. Tiramos Ignite también para que no se cure tanto. Lo levantamos. No, gasto el Dashio para evitar mi W. Miss Fortune que se acercó. Igualmente, debería caer finalmente. Ok, otra asistencia que nos llevamos. Pivotamos un poquito. Y listo, eh, yo me iría, ¿eh? no tengo último. me faltan 15 todavía. Tenemos ítem en base, tenemos el ceque. Se lo vamos a dar a, a Miss Fortune. De momento, aunque final también está bien. Eh, ven, amiga. Vale, let's go. Y espérate, que quiero un par de control wards. Visión importante control, ¿verdad? Además, ellos están jugando bastante en torno a ella. Así que cuidadito, gente. Eh, Gunplan, ¿cómo va? 0-6. Al fin y al cabo es un gunplug, ¿no? Va a llegar miento 30 a la partida. Si es que llegamos, te va a meter un barril y te va a destrozar. Han vuelto a enganchar mis fortune, pero... Nafiri va volando. Tengo ulti. Podemos ser un poco juguetones ahora, eh? Faltan 8 para el Shurelias. Ponemos algo de visión por acá. Por aquí también, ¿por qué no? Está aquí, Graves, me lo voy a encontrar, ¿eh? Vale, se vira. Impactamos ahí una Q, porque ando un poco. Vale. <laughs> Oye, pues ha gastado bastantes recursos en mí. ¡No! Oh my god. No me lo puedo creer, he tirado la E justamente donde yo no he tirado la ulti. Nos llevamos asistencia, pero obviamente ha sido un error eso, ¿eh? Meter la E justo donde yo no he tirado ulti. Vaya barril ha metido en plan ya, ¿eh? Esta pelea va a ser realmente mala. Hemos cometido nosotros un error. Tampoco hubiésemos ganado la teamfight si no hubiese tirado esa de. Me refiero yo solo. Tampoco me hago a los 3-4 que han sobrevivido. Supongo que Miss Fortune no tenía destello ni nada. Efectivamente, era una cazada fácil por parte de yo. Es lo que os he comentado. O sea, independientemente de cómo lo juegue Miss Fortune, es muy difícil que, que pueda sobrevivir en general. Petamos botas Asumo que se van a hacer también ellos en el Nashor Vamos a intentar llegar a poner algo de visión, aunque sea. Parece ser que no. La que te va a caer como te meta la otra Q. No lo hizo, ¿eh? Yone... No, de 5. Ah, a ver cómo podemos aguantar porque se están empezando a escapar un poquito de kills. Tampoco me preocupa tantísimo, pero ojo. Ese Yone puede ser un problemita. Vamos a colocar algo más de visión en su jungla si es posible. Por aquí, tímido guard Controlamos timings y, y un poquito de todo Otra vez se nos ha enganchado a Miss Fortune Vale, listo Tengo ulti en 3 No veo, no veo, no veo Vale 2 por 1 Nafiri había caído antes Así que son 2 por 1 esta jugada Mm, 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 mm. Miss Fortune dice que si le ha hecho algo a, a Pike. A ver, es que es muy fácil enganchar a Miss Fortune. <laughs> Siempre lo van a intentar. Si se lo cortaba. Bueno, espérate. La acaba de liar un poco este Atrox, eh. Lo juego agresivo. Vamos a tirar el Ignite de primeras. Vale, destello gasta. A gasta ha gastado bastantes cosas ya. Vale, vamos con ulti. Le damos a los dos. W por aquí. Ese debería caer ya, ¿o qué? Vale Nos llevamos una kill Obligamos a Graves a que se vaya Y esto podría ser Baron Nashor, ¿no? Graves está en bot Y tienen dos fuera Yo creo que podría ser perfectamente Nashor A ver si nos hace caso nuestro equipo A nuestra call Tenemos un control guard también para el pit Para meterlo aquí dentro Un poquito de vida Por si acaso Por si no decide venir Lo podéis empezar, amigo, de verdad, ¿eh? Esto por acá, esto por acá. Y cuidado porque van a venir probablemente. ¿eh? Habrá que pararlo, habrá que girarse. Ahora, ahora chequeamos un poco todo. Yo voy a intentar que no entre su jungla. Vale. Ok. U por aquí. Lo siento, Miss Fortune. <laughs> no sabía si tenía... ¿Qué hace? ¿What? No hacía para nada falta eso, ¿eh? No sabía si tenía este a Miss Fortune, pero en vez de intentar ayudar a matar a uno, yo he dicho yo, de aquí me voy. Creo que ha habido un poco de calentada en general. Eh, curas, pues a lo mejor no necesitamos el putrificador para las heridas graves, sobre todo para ese Atroxe, eh, porque se está empezando a curar la pasiva de Gragas también. Pike, mm, ok, vamos con esto Y en vez del mana vamos con dos wards más El dragón es posible que lo intenten hacer ellos Si no nos quedaríamos a un punto de alma, aunque es la de nube El Nashor casi sido nuestro Alguna asistencia nos hemos llevado Ok, o sea, dentro de lo que cabe, ok eh, Asumo que Miss Fortune irá top, así que Voy a intentar como guardear, chequear un poco Si están por el Nashor, o sea, por el dragón Perdonad Y lo mantenemos Miss Fortune y yo, ¿verdad? Vale, si tienes smite Obviamente no, no No hay counterplay Me quiero meter en medio Para que no meta básicos Y yo ahora tengo un problema Que se llama Estoy encerradísimo, ¿no? Efectivamente Gasto ulti graves Ah, no tendría que haber entrado Sin más No tendría que haber ido Estaban pingando en camino Mis compis Pero No podía hacer nada O sea, mi única esperanza Era confiar en que graves No tuviese smite Y que se lo robase con una Q Probablemente He sido muy ambicioso Cuando claramente Era casi Imposible robarlo, ¿no? Aparte que estaba llegando todo el mundo y lo sabía. Así que ha sido mi culpa totalmente. No tendría que haber hecho caso a los pingueos de, de encamino y de ir. Y simplemente tendría que haber guardado y me piro. Vale. Calenta en Afir ahora... ¡Oh! Se nos escapa la partida. Se nos escapa la partidita. A ver cómo hacemos esto. <laughs> hmm, otra vez enganchan a Gunplank. Otra kill por ahí para Ione. Nocturne que se ve una kill. Ok, me sirve. Y Miss Fortune, que es importante que no muera por el Nashor de momento. No para pushear, sino para que ellos no nos peten. Sobre todo ahora mismo. ¿eh? Así que por favor, espérate. Vale. Me tengo que poner delante para que no la enganchen a ella, tío. Vale. Vale. Ok. Pike se ha calentado. Pensaba que me mataba, ¿no? Pike se ha calentado. Cuidado que no se gire. ¿eh? Vamos a tirar ulti. Damos a los dos. Vale. Ok. Hemos hecho ahí algo más bonito. Tiramos el Ignite. Ok, golpeamos Q... uno. Vamos para atrás. Perfecto, gente. Como podéis ver, es mucho de pivotar entre campeones. Eh, Rakan. Ir con una E, W. Eh, de nuevo para meter. Eh, ganar tiempo. Movernos en general. Y bueno, ir pokeando con la Q para curarte a ti y a tus compañeros cuando chocas con ellos. Y cositas así. No te metas en medio de eso, por favor. Vale. Por favor, la torreta. Vale. Vale. Cuidado, mi fortune, que te estás animando. Es que, a ver. Es que se veía venir, tío. <laughs> en fin, otra asistencia. 4-3-14. Ahí da por Paika 10 de vida. <laughs> parece que estaba gritando que le tirase ese ultimo. Es que hasta una Q. Vale, perfecto. Pues GG finalmente, ¿eh? parece ser. Vale. Estoy oh, tanqueando, lleva muchísimo. Me piro. Me piro a base, gente. Eh, 4-4-15. Vamos a ver si consiguen llevarse a ese Atrox. Qué pena el barril. No tiene mana nocturne. Nada, supongo que... que hay que irse, ¿no? Hay que irse, hay que irse. Aquí va a empezar a aparecer todo el mundo. Literalmente en 5 sale Pike y sale Gragas. Tenemos alma... Casi no. Se hicieron el dragón ellos está ¿cierto? Vale, tenemos putrificador. Eso lo tenemos. En base lo pillamos. El bufito rojo para mis Fortune Nocturne, supongo. Vale, ha sido intensa esta pelea. Creo que de las más en toda la partida... Vámonos. Gunplank, amigo, por favor, no te nos mueras otra vez. Vale. De momento sobrevivió. Y encima gastó prender Pike. Importante. Vale, a ver, nos falta 1.20 para el destello 1 para el Ignite de nuevo. Lo intentaremos tener si es posible para la siguiente teamfight. El Ignite para ese Atrox. O a ver a Jones si, si nos sirve también, si lo encontramos cerquita. Cuidado Miss fortune, ¿eh? porque puede entrarle Pike ahora y es una kill de gratis. No pinta nada mis fortune pusheando ahora sola. Hay que esperar a que se acerque un poquito a nocturne, que se despushe en Topo Bot, ahí está. Y preparar el dragón como mucho, ¿no? De momento. Vale. Ok. Ulti, ulti por aquí. Levantamos a los dos. Qué bonito ahí con la última misfortune. ¿eh? Mm, vale. Te ayudo y yo ya me tengo que pirar. ¿Alguien me puede ayudar a mí ahora <laughs> Vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Te levanto. Una Q por aquí. Tinidina y Aligna. Ya que estamos. kiki gente. 4-4-20. Dejen su tremendo like, suscríbanse y haganse miembros por esta partida y finalmente, nice, hemos cometido un par de errores Que no hacían falta, pero yo creo que en general Ha sido bonito de ver algún que otro combo Incluso, eh, así que nada Nivel 15 que llegamos Y esto que debería ser victoria Para nuestro equipo Ahora sí que sí Y, y gente, espero que os haya molado, nos vemos prontito con más, chao, chao